felicitaros las fiestas. Y bueno, hemos tenido la certeza este año de entrevistar otra vez a la cantina de artillería. También promocionar un poquillo que hemos tenido el campeonato de Pincho de Irún, que hemos sido los campeones. También nos hemos metido en el campeonato de Pincho de Euskadi. Y bueno, desearos a todos que paséis unas felices fiestas y gora San Marcial. Qué a gusto estamos aquí en la terraza de Zura. Y ya hace un año que estábamos aquí, pero este año para conocer a la cantinera de artillería, Enara. Soriona, que Enara. Es que ricasco. Bueno, vaya sueño hecho realidad, ¿no? Esto de salir de cantinera. Pues sí, la verdad es que, bueno, desde pequeñitas, cualquier irunesa yo creo que sueña con ser cantinera. Y pues este año yo soy una de las 19 y orgullosa y con ganas, sí. ¿Ya me contarías cómo fue el momento que te dijeron que eras cantinera de artillería 2014? Pues bueno, era domingo, porque artillería siempre elige el primer domingo de mayo. Y bueno, yo estaba en casa, coincidió con el Día de la Madre, y yo estaba en casa con la mamá y con mi hermano. Y pues yo no estaba rara la mamá y así, bueno, y mi hermano pues también un poco raros, pero bueno. Me costó levantarme de la cama, la mamá tuvo que hacer maravillas para levantarme de la cama, porque a poco me pillan dentro de la cama y con el pijama. Y nada, me levanté y pues yo no estaba rara la mamá, que me decía como muchos datos lo que iba a hacer y todo. Y claro, yo estaba así y decía yo, pues ¿para qué me dice lo que tengo que hacer o lo que va a hacer que no me interesa? ¿Pero que no sabías que estabas presentada? No, yo no sabía nada. Y ya pues cuando el timbre sonó y mi hermano, que es muy de abrir la puerta, me dijo, vete tú. Ya me quedé así y dije, algo pasa. Y ya pues miré por la mirilla y ya vi a Agustín y ya abrí la puerta y cuando empezó a hablar, pues ya me empotré contra la pared, me puse a llorar como una loca. Bueno, yo luego ya me dijeron a ver si quería ser la cantinera de artillería, y dije que sí. Luego me preguntaron a ver quién quería llevar de sargento acompañante y dije que la Ita, obviamente, si no me mata. Mira que me sorprende que eres de las pocas cantineras, por no decirte la única, que no ha sabido que estaba presentada. Sí. No, el Aita, vamos, nunca me ha querido decir, te voy a presentar, o es que no sé si me ha presentado más años, es que no tengo ni idea. No, y prefiero no saberlo, porque es la ilusión que yo me llevé al abrir la puerta y al verles, no. Hubiera sido también igual la misma ilusión saber que estaba presentada y que podía llegar a ser, pero eso de estar en casa tranquila, sin agobios, de ay, voy a ser elegida, ay, no. De que de repente abrir la puerta y verse, pues fue una experiencia, pues yo creo que bastante muy buena. Bonita. Bueno, ¿y qué cantineras en la familia habéis tenido? Pues sí, la tía abuela de mi padre salió en Meaca y luego una amiga de la cuadrilla de los Aitas salió en Lápice. ¿Ya te han dicho algo? ¿Te ha dicho algo? Sí, pues me dicen como pues el día 28, claro, es el único día que llevaba Nico, pues Carmele, que es la de la cuadrilla de los Aitas, me ha dicho cómo tengo que llevar el abanico, porque claro, como yo no llevaba abanico, como yo llevo fusta, pero no, la verdad es que así, bueno, consejos eso, que disfrute, que ese día, pues eso, que sea yo misma, que no me centre en los demás, que me centre, que ese día esté yo bien, que sea para el pueblo, para todo, que esté a gusto, que sonría, que sea yo misma. Que disfrutes. Sí. Bueno, y Enara, ¿y qué es lo primero que te dice Agustín que tienes que ir a preparar? El traje y las botas. Sí, el traje y las botas. Nada, el primer día ya me dijo Agustín lo del traje y fui a... Telefonazo a María Jesús. María Jesús, la llamé y nada, fui de las primeras. Primero fui Tiar y luego fui yo. Y nada, al poco tiempo ya tenía el traje en casa y las botas pues también, al poco tiempo, vaya, a nada. Bueno, ¿y cómo te vistes con el traje? Porque bueno, el traje de infantería es espectacular, pero vamos, sí. El de caballería con ese vuelo, bueno. Pues sí, la verdad es que pues al ver el traje pues me quedé así y mi madre y una amiga de mi madre que fueron conmigo se pusieron a llorar. Y yo es que claro, cuando María Jesús me abrió el armario para verme en el espejo, yo me quedé muda, sin habla, me quedé quieta, como que fue impacto para mí, claro, siempre verme deseando llevar el traje de artillería y verlo a otras, ¿no? Sí, verlo a otras y de repente que ese día llegues y digas, jo, lo llevo yo soy la cantinera de este año, pues me dio impresión, pero nada, una experiencia muy bonita. Tú has ido, me has hablado de las botas, pero bueno, a ti que te hagan daño, no te hagan daño, te da un poco igual, ¿no? Sí, bueno, como yo voy a caballo, pues ya eso como que un poco igual, pero aún así las probé, un día que fui con la Mount Jarvi y luego por aquí por el centro que fui a pasear con Liceba, las llevé para
para ver si me hacía más cómoda ese día. Y no, la verdad es que encima era un día que hacía bastante calor, así que no, la verdad es que muy bien, no me hicieron daño ni nada, así que por ese lado estoy tranquila. ¿Has hecho alguna prueba de moños, de maquillaje? ¿Te has visto así con chapela, labios, los pendientes? Que eso impresiona un poquito, ¿no? Pues la primera prueba de maquillaje la tuve ayer y ¿qué tal? Y muy bien, muy bien. Me hice el maquillaje que voy a llevar el día 30 y la verdad es que me lo vi muy natural, muy, muy bonito. Así que la maquilladora me ha dicho que no desvele mucho, así que no, nada, nada, nada. Casi casi ni fotos me dejó hacer y no, la verdad es que sí, muy bien. Y de moño pues no me he hecho ninguno, tengo el día 18. Lo único que sí que fui a donde Genoa por las chapelas y luego fui a mi peluquería a que... a que la peluquera pues me probara con un relleno, un moñete así improvisado que me hizo para probarme a ver qué chapela me hacía mejor a la cara, cuál me quedaba mejor. Entonces eso fue como mi primera prueba de chapela con un moñete mal hecho. ¿Cuántas cosas a tener en cuenta, verdad? Sí, yo pensaba que eran muchísimas menos las cosas que tenía que hacer una cantinera, pero es que ahora mismo, ahora que ya soy cantinera, o sea, son tantas, tantas, tantas las cosas que tienes que hacer que es como que no te da la vida. Encima, claro, yo estoy estudiando fuera y es... Vengo el viernes y en viernes y sábado, o sea, en un día y medio tengo que hacer todo lo que no he hecho en una semana. Y mi madre, la pobre, pues también agobiada, porque entre semana la que le tocaba hacer las cosas era ella. Menos mal. Sí, sí, menos mal que tengo a la Maya y a las Isebas, porque si no... Bueno, tema de regalos. Seguro que te han regalado un montón de cosas. ¿Algún regalo más especial o alguna cosa que nos quieras contar? ¿Algún regalito? Pues regalos especiales yo creo que son todos, porque esos días voy a llevar todos los regalos que me han hecho, entonces... Esos regalos, unos más que otros, son especiales todos. Pero así, uno que me hizo mucha ilusión, porque, joder, la banda me hizo muchísima ilusión que me la dieron el día de la larga del día, la cuadrilla de los Aitás, la banda y la fusta, me las dieron las dos. Pero ya la banda, a ver, con el escudo de artillería, tu nombre y todo, da impresión, joder. A mí me puse a llorar, bueno, ahí en la Plaza del Bicote. Y no, sí, la verdad es que da impresión y es, joder, es un orgullo ver tu nombre en una banda de cantinera. Bueno, a las cantineras le pregunto que cuántos abanicos. A ti, poquitos, ¿no? Pues tengo tres. Me han regalado dos. Uno para llevar el día 28. Te iba a decir, porque no te va a dar tiempo. Uno para llevar el día 28. Otro para el monte, para que, claro, la fusta no me puedo abanicar. Mira, muy bien pensado. Pues me lo regalaron para que me abanique en el monte, para que no le tenga que pedir a la de al lado. Y luego, bueno, ese es más como de adorno, me han regalado uno con una cantinera haciendo la ofrenda de flores. Sí, qué bonito. La verdad, sí. Bueno, tú ensayos, pues no tienes ensayos, bastante tienes con montar a caballo. ¿Qué tal se te da? Pues bien, bien, bueno, bien, a ver, dentro de lo que cabe. Montar he montado, de pequeña montaba, sí, de pequeña montaba a caballo, entonces, bueno, un poco de base ya tenía. Entonces nada, pues di algunas clases de jinete y luego ya enseguida me pusieron con Amazona y la verdad, pues bueno, lo que dicen todas las cantineras. Es diferente, pero no es incómoda ni nada, lo único es que te tienes que cubrir muy bien porque te puede hacer herida o alguna cosa, pero no, la verdad es que no me noto incómoda en la silla de Amazona. Bueno, ¿y qué tal es tu caballo? Pues... A ver, no, es buena, es una yegua. Es una yegua, mira. Es mansita, es muy buena, pero me cabecea un poco, pero bueno, eso ya me han dado algunas técnicas de cómo le tengo que hacer para que no me cabecee. Y no, pero bueno, la verdad es que al paso es una yegua muy tranquila. Hemos probado ya llevando al sargento acompañante y llevé al capitán el otro día y ayer llevé al teniente. Y no, la verdad es que muy bien, es una yegua que... O sea, que no se altera, que le da igual llevar a uno que otro al lado. Es muy tranquilita, así que en ese sentido ese día iré muy tranquila, no me preocupo por el caballo. Cuando montáis a caballo, os eligen cantinera, primero vais a Jaizubía, ¿no? Sí. Y luego ya pasáis a Pamplona. Sí. Primero a Jaizubía y luego a Añezcar. En Jaizubía, pues eso, bueno, Itziar y Xavi pues me dijeron qué caballo montar. Bien, ellos me iban asignando algún caballo y luego en Añezcar pues ya me han asignado a Lady. Y a Lady voy a llevar. O sea, que Lady va a ser el caballo de la cantinera de artillería 2014. Sí, sí. Pero bueno, vaya, una yegua mansita, bien. Se llevará como se pueda. Bueno, ¿y qué tal con las cantineras? Que habéis hecho un grupo majo, ¿no? Todas decís lo mismo, ahora no me digas tú lo contrario. No, la verdad es que sí.
nada, el día nos juntamos el día para las fotos de las revistas y todo, y ese día ya empezamos a hablar, ya teníamos un grupo de cantineras hecho de antes, y ese día hablamos, ya concretamos cena, concretamos todo, ya hemos tenido la primera cena, y no, la verdad es que muy bien, son un grupo, bueno, somos un grupo muy majo, yo creo que nos llevamos entre todas bastante bien, y no, la verdad es que muy, muy a gusto, son todas muy majas, así que a gusto. Enara, llega el día 28, es tu primera puesta a escena, digamos que te va a ver todos los iruneses. ¿Cómo esperas ese momento? ¿Vestida de blanco? ¿Ya tienes el vestido? Pues sí, el vestido está, bueno, está en proceso. Vale. Está en proceso, mañana ya tengo la prueba definitiva del vestido. Pero bueno, ese día lo espero, ese día me da un poco de respeto. Porque es como la primera toma de contacto que yo tengo con toda la gente de Escaro. A mí, lo que me dicen todas, llegar a Paseo Colón y que tus acompañantes hagan así... O sea, a mí, ¿vas a decir lo mismo? A mí me da un miedo. Pues imagínate si lo dicen las de infantería, yo como... a mí me da mucho miedo ese día. Bueno, miedo no, respeto. Es por eso, me voy a ver sola en mitad de Paseo Colón y voy a ser como... Ay, ¿a dónde miro? ¿Qué hago? Me va de respeto, pero ¿el bueno. Paso? ¿Voy a saber manejar el abanico? El paso, que la Ita ya me está diciendo, tenemos que salir a ensayar el paso, porque claro, no he ensayado ni un día el paso. Me dice, tenemos que ir ya. Yo, sí, ya vamos. Eso sale solo de Nara. Pues esperemos que salga solo, porque si no, no, ya ensayaremos algún día de estos, a ver. Bueno, el día 29, la revista. Yo sé que para artillería es especial la revista, ¿no? Sí. A mí es, bueno, es un día, bueno, desde siempre he visto la revista de artillería, he visto pasar artillería por todos los lados de Irún y para mí es un día, este año yo, y para mí es un día importante, es el primer día que me subo ya con el caballo, que voy con ese traje tan bonito, porque es un traje precioso, es un día que a mí me gusta mucho, muchísimo. Luego a la noche pues la cena con los artilleros. Chincho, que llega el día 30 y hay que madrugar. Pues me parece que es que no voy a ni dormir, porque claro, es que todo el mundo dice duerme, claro, qué fácil es decir duerme, pero... Bueno, los nervios no sé si te dejarán, pero aprovecha un poquito, porque sí, el día es muy largo. Sí, intentaré, nada, aunque sea con Valeriana o algo me tomaré para estar más tranquila o algo, para intentar dormir aunque sea 20 minutos, porque es que si no, pero ese día creo que me va a costar dormirme y si me duermo va a ser poquito rato. Bueno, ¿y los artilleros, la artillería te viene a buscar a casa o tienes que ir a algún sitio? No, me preguntaron a ver dónde querían que me fueran a buscar y yo dije que yo quiero salir de mi casa. No, ya que estoy en mi casa, yo quiero salir de mi casa, ¿no? Pero sí, muy bien. Bueno, ¿y de chiqui? ¿Cómo vivías tú los amarciales? A ver. Pues de chiqui, bueno, desde siempre con los aitas, bueno, con los aitas, con la cuadrilla de los aitas, en la cuesta San Marcial, la arrancada. Y por la tarde en la calle Mayor. ¿Ahí a llorar un ratito? Sí, a llorar un ratito. Pues ya, este año pues yo estaré en medio, pero bueno, bien. Enara, ¿y qué momento esperas del día 30 con más ganas? Pues muchos. En especial pues ese momento de ver la arrancada, sobre todo la arrancada, y ese momento de empezar a subir la cuesta San Marcial y ahí pues van a estar toda mi cuadrilla, la cuadrilla de los aitas, la mala, las amonas. Entonces yo creo que ese va a ser un momento muy especial de decir... Jo, a ver, las quiero ver, ellas me quieren ver a mí y yo creo que ese momento me va a emocionar. Y bueno, luego la bajada a la calle Mayor, ya ese final de trayecto, pero bueno, se llevará. Bueno, luego también subís al monte, vosotros a caballo, momento también súper bonito, ¿no? Que vais con caballería. Sí, vamos artillería y caballería juntos, pues subiremos, bueno, no sé por dónde suben, pero sí, subiremos y luego arriba la ofrenda y todo, y luego a disfrutar un poco en el monte con la cuadrilla. La familia también, que es importante. Sí, la cuadrilla me refiero a todo el mundo, a todo el mundo que venga ahí. Bueno, llega el 30, por la tarde, noche, toca esa bajada de la calle Mayor, las aceras llenas, ¿vas a llorar? Sí. Sí, yo soy muy llorona, yo soy de llorar fácil, soy de lágrima fácil, entonces, jo, sí, sin duda, sí. De tristeza, de alegría, de todo a la vez, ¿verdad? Sí, de todo a la vez, de alegría porque la gente te va a apoyar, te va a gritar, y de tristeza porque va a ser la última vez que vas a estar encima de ese caballo, vas la última vez que ese, bueno, cantinera de ese año, el último todo, va a ser el final. Pero bueno, para toda la vida cantinera artillería 2014. Eso me queda, vamos, para siempre. Para siempre. Bueno, Enara, pues me ha encantado hablar contigo, saber cómo llevas todo. ¿Y sabes quién ha querido venir a tu entrevista? A ver.
Pues agárrate. Y te quiere regalar esta flor, gracias a Andania. Y vamos a hablar un poquito también contigo, agárrate. Así que coge el micrófono, siéntate aquí con nosotras. Y ya ha pasado un año. ¿Te acuerdas que hace un año estabas tú aquí conmigo, sí, yo aquí, tú aquí? Sí, sí, la verdad es que ha pasado rapidísimo, rapidísimo. Bueno, ¿y cómo viviste tú aquellos San Marciales? Bueno, increíble. Yo la verdad es que tengo momentos que incluso no recuerdo, de entre los nervios y lo, no sé, lo pasmada que te quedas de todo. Hay momentos que digo, que hay gente que me dice, te vi, de tal, y no me acuerdo de nada, o sea, de... Pero la verdad es que fue increíble, increíble. Sí, sí. O sea, que te quedas con todos los momentos. Hombre, por supuesto, con todos, y con todos. Sé que hace poco has llegado aquí, que has estado fuera. Sí. Así que ahora vivirlo a tope, ¿no? Claro, sí, yo he empezado ahora a vivir los San Marciales porque estuve fuera y ya estuve hablando con Enala, bueno, por teléfono, ayudándole como podía, pero sí, ahora ya aquí a tope. Bueno, seguro que habréis hablado un momentito y algún consejo le habrás dado, así que cuéntanos un poquito. Hombre, pues que disfrute, que ese día es suyo, que no haga caso a nada, que tire para adelante y que vamos, que aproveches cada segundo desde ya, porque te digo que pasa rapidísimo, que dentro de nada volverás a estar aquí con la cantina del año que viene. Ojalá, y dirás, ojalá. Y dirás, madre mía, qué rápido pasa el tiempo, así que disfruta muchísimo. Pues muchas gracias a las dos por venir, pero es que tu entrevista no acaba aquí, porque hay otra sorpresa. David, del Zura, pues quiere entregarte este ramo que lo teníamos aquí puesto, pero David, coge el micro. Arrate, pásale el micro a David. Nada, que le queríamos hacer un detallito, como todos los años solemos hacer. Y felicitarle por haber salido cantinera y que lo pase muy bien y que aproveche, que esto es una vez a la vida, no sale todos los años. Y ya está. Muchas gracias. Y David, y nosotros de parte de Chingudi Online queremos felicitar a Zura porque sabemos que habéis ganado al mejor pincho de la ruta del pincho. Eso es. Así que Soriana de parte de Chingudi Online. Gracias. Vale, es que ricasco a los tres.